por favor. Ay, por favor. Bonito. ¿Cómo está, mi amor? ¿Cómo está, chiquitín? Lo siento, bonito, lo siento. No es justo esto que estamos haciendo a los animales. No es justo. Todos estos animales van a ser asesinados ahora. Y antes de esto han entrado varios camiones. No es justo todo esto. No es justo lo que le estamos haciendo a los animales. No es justo. Mira, allí viene otro. Otro camión más. No es justo. No sé cuándo vais a abrir los ojos. De verdad, ¿cuándo vais a abrir los ojos y dejar de comer animales? No es necesario comer animales para vivir. No es justo esto que le estamos haciendo. No es justo. No es justo. Como Gisela. Mira, como mi Javi. Como mi Javi. Como Javi en pequeñito. Y lo van a matar ahora. No, no es justo esto. No es justo. Esto es un holocausto que hay que parar. Esto hay que pararlo ya. Hay que pararlo ya. Mira, otro, mira. Llevamos aquí 15 minutos y ya van 4 camiones. 4 camiones en 15 minutos, 4 camiones. Mira, otro más, sí, increíble. Increíble. Increíble, vamos. Se parte el alma. No es justo, de verdad. Mira qué mirada de terror, de miedo. Cariño, de verdad, lo siento, cariño. No vamos a parar, no vamos a parar hasta conseguir que los dejen de matar. No es justo, ¿eh? ¿A ti qué te importa? Pues ese vídeo lo vas a eliminar. Voy a eliminar lo que a ti te dé la gana. Sí, sale mi cara. ¿No sale bueno? Pues quítate del medio, quítate del medio. No, llamamos a la policía y lo aclaramos. Pues corre, llama a la policía, corre, llama a la policía. Esta es la realidad. Esta es la realidad de. No se quiere. No quieren nadie. No quiere, no se quiere, no se quiere que se muestre. Por eso. No quieren, por eso. Los mataderos como. Y en cuanto nos han visto antes aquí a Coque y a mí, en cuanto nos han visto antes, lo primero que han hecho ha sido cerrar las puertas de aquí del matadero. Y ahora la han abierto porque mira, se va otro camión que acaba de. Que acaba de dejar a. Mira, otro. Otro más, otro camión ahí. Y este se va. Coge y lo descargan allí. Allí donde dejan los cerdos. Al final de todo, para que no se vea cómo se hace. Y esta es la triste realidad. Esta es la triste realidad. A usted no se le ve la cara. Las instalaciones solo. A usted no se le ve la cara. Métese hasta ahí. ¿Y quién me lo prohíbe? ¿Alguien me prohíbe que yo pueda grabar en la vía pública?
¿Alguien me prohíbe? Yo estoy en la vía pública y puedo grabar lo que me dé la gana. ¿Estás seguro? Segurísimo. Vale. Mira cómo están todos, nerviosos, ¿eh? Están todos muy nerviosos porque no quiere que se muestre la realidad de lo que pasa en los mataderos. Y lo único que se está mostrando, lo único que se está mostrando es cómo están los cerdos en los camiones. Nada más. No, ni siquiera hemos intentado. Es lo normal. Es lo que se ve, es lo que se ve por la calle. No hay problema, es lo que se ve por la calle. ¿Por qué no quieren que se muestre? ¿Por qué les da tanto miedo? ¿Por qué tanto miedo eso? Mira, otro camión que viene también. Chicos, lo siento. No, allá. Sí, aquí el de allí, sí. Otro más. Bueno. Qué miedo tienen a que se muestre la realidad. O sea, estos camiones les puedes ver por la calle y no pasa nada. Ahora te ven aquí y es que tienen un miedo. Ahí viene el otro camión. ¿Eh? Pues nada, nos vamos, ¿no? Pues nada, estaba por aquí y solamente queríamos un poco mostraros cuál es la triste realidad que viven los animales en cada día. Son asesinados. En cuestión de 10-15 minutos han pasado tantos camiones. Es un matadero de Olot, de una ciudad pequeñita. Que no se te escucha. Imaginaros, bueno, esto a escala nacional, a escala mundial. Es que, y les ves la cara, les ves los ojos de pánico. Este está aquí medio muerto, aquí ya. Increíble, vosotros que estáis acostumbrados a ver las imágenes de los cerdos en el santuario, la mirada que tienen de felicidad, que tienen mirada de felicidad. Mirad la mirada que tienen estos animales, estos pobres cerdos que van a ser asesinados ahora, mirad. Qué triste, por favor. Mira qué triste, increíble. Increíble. De verdad, pensadlo. Merece la pena, de verdad, merece la pena. ¿Cuánto tiempo te lleva a ti el comer un trozo de jamón o lo que sea? Que son unos segundos, unos minutos. De verdad, te merece la pena esos minutos de placer en tu paladar. Por toda una vida de sufrimiento, por todo sufrimiento, lo que estamos haciendo pasar a estos pobres animales. Yo creo que no. En fin. Que tengáis un buen día. Nosotros no lo vamos a tener y mucho menos ellos que los van a asesinar ahora. Un beso.